Cuando hubo que pelear, había que pelear y ya no había otra alternativa. El misil fue lanzado en condiciones óptimas. Un submarino Conqueror lanza 3 torpedos, 2 de los cuales hacen impacto en el crucero. Nadie te prepara para el fenómeno de miseria que a veces uno ve en la guerra. We altered the rules of engagement to enable the Belgrano to be sunk. El de al lado te iba a apoyar o se iba a jugar la vida por vos. Recuerdo a mis soldados cómo murieron, con qué heroísmo, con qué hombría de bien. Uno levanta la bandera de Malvinas y levanta la bandera de la argentinidad, del ser nacional. Hoy 28 millones de argentinos defenderemos nuestra soberanía en nuestras Malvinas y con nuestras vidas. Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la patria! Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Cargue! ¡Ahí va, carajo! ¡Vamos, cara, vamos! En la guerra uno ve el ser humano en todos sus extremos. ¿Ves los actos de grandeza más grandes que nunca más vas a volver a ver? No volví a la isla y no pienso volver a la isla hasta que no esté flameando la bandera argentina. El pueblo quiere saber de qué se trata. La planificación en el proyecto Malvinas es muy anterior a 1982. La Armada no quería a Viola. Y como condición para que Viola se fuera del gobierno, se habla con Galtieri y se le dice que él va a ser el comandante en jefe, él va a ser el presidente al mismo tiempo, pero que hay que hacer Malvinas. Porque Malvinas es un viejo sueño de los argentinos, que una vez concretado podía establecer algún vínculo con ese golpe militar que no andaba bien, ni económica, ni socialmente, ni políticamente. A mediados de marzo, casi a fines de marzo, me llama la agencia y me dice: volvete a Buenos Aires con tu familia. Yo creo que casi todas las agencias de noticias sabían desde el principio de marzo que algo iba a pasar. Había un comprador de chatarra, se llamaba Davidov, de apellido Davidov, que él va a ir con soldados de la Armada, lo que se llamó el Grupo Alfa, y van a ocupar una de las islas del Grupo de las Georgias. En el año 76, cuando me entero que se había prohibido la cacería de ballenas, me pongo en contacto con los propietarios, que son una firma inglesa, que ya saben, que tienen conocimiento. Enviamos 39 trabajadores argentinos. El día 17 a la mañana, el barco gira hacia Bahía Ley, bajan unos oficiales. Al rato aparecen 4 hippies ingleses, queriéndonos obligar a bajar la bandera inmediatamente. Gran Bretaña amenaza con mandar un barco y estaba estableciéndose un conflicto alrededor de ese hecho. Ya la planificación estaba muy avanzada. Y el 28 de marzo, la flota de recuperación se pone en marcha hacia las Malvinas. Cuando recibimos la orden que íbamos a desembarcar y recuperar las islas, bueno, ahí hubo una algarabía total con toda la tripulación. Los servicios de inteligencia británicos y americanos detectan estos movimientos. Y es ahí cuando Margaret Thatcher los llama a Ronald Reagan y le pide que interceda o que hable con Galtieri. Hay un primer llamado de Ronald Reagan a Galtieri que Galtieri no atiende. Va a atender recién cerca de las 10 de la noche del 1 de abril. Ronald Reagan le dijo a Galtieri: por favor, presidente, no invadan Malvinas. Inglaterra es un viejo socio de mi país y Margaret Thatcher es mi amiga. Yo no tenía conocimiento y ninguno de los comandantes en el que yo hablé tenía conocimiento, nadie tenía conocimiento. Y en ese momento me enteré que formaba parte de la Fuerza de Tareas Anfibia que iría a recuperar las Malvinas para nuestra patria. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas.
y desalojar a las fuerzas militares. En ese momento todos sentimos de parte del comandante de la Flota del Mar que nos dice: la Argentina ha decidido recuperar nuestras Islas Malvinas. La sorpresa fue total. Cuando la fuerza de tarea comienza el 2 de abril los preparativos para el desembarque y la recuperación de nuestras islas, ver en la retaguardia las compañías anfibias en una operación soñada por cualquier soldado, donde en minutos más íbamos a recuperar nuestras islas. Nos embarcaron en aviones y cruzamos a Malvinas, a las islas. Y eso fue, me acuerdo, un momento muy emocionante porque nos empezamos a sentir protagonistas de la historia. A partir de ahí el submarino sale a superficie, pues estábamos en inmersión, y nos dirigimos a esa isla Reunión o cerca para hacer el desembarco de la gente. Desembarcamos a todos. A las 4:30 tocamos zafarrancho de combate. Yo más o menos a las 5 vi las luces de Puerto Argentino. Me llamó la atención que estuvieran encendidas. Y pensé, bueno, finalmente, tácticamente, le dimos la sorpresa. El viva a la patria que escuché en ese momento fue como un grito que salía de las entrañas del buque. Hubo muchas emociones, muchos inclusive se arrodillaban, besaban el suelo de Malvinas. Fue un momento muy, muy especial llegar a Malvinas. El coronel Seilenín le ordenaron para que tome el aeropuerto y al capitán Giachino, con comandos anfibios, eran los encargados de tomar la casa del gobernador. Y cuando íbamos hacia la casa del gobernador, tomamos 3 prisioneros. Y cuando llegamos a la casa del gobernador, Batista me dice a mí: voy a andar por el frente y yo me voy por atrás. Así que él fue por la parte de atrás de la casa, donde él lo tomó prisionero a un grupo que estaba ahí, que es la famosa foto donde salen los ingleses con la mano levantada. Después, debajo de otros ribustines, ya empezaron a salir otros soldados que, bueno, que yo anteriormente no lo había visto, pero bueno, se fueron rindiendo solos. Las Fuerzas Armadas fueron muy cuidadosas a la hora de ocupar las islas. Lastimosamente, el oficial Giachino va a morir en un intercambio de disparos entre la casa del gobernador y las fuerzas. Cuando me llega a mí la información que era el capitán Giachino que lo estaban llevando, me dio una bronca, quería patearle la cabeza a los ingleses que tenía ahí abajo, pero bueno, teníamos la orden de no tocarlo. Y aquí no va a ser el primer héroe de esa recuperación. Era nuestro ídolo, era el jefe, era el cabeza y el ejemplo a seguir. El 2 de abril, a la mañana, las radios comenzaron a informar lo que estaba sucediendo en Malvinas, diciendo que la bandera argentina ya ondeaba en las islas. Comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República ha recuperado las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Y la gente empezó a ir. Vos veías a gente que estaba por el centro, que se fue amontonando en la Plaza de Mayo. Veías un entusiasmo en ese Buenos Aires de la época. Ese público empezó a gritar muy duramente contra Margaret Thatcher, Gran Bretaña y Chile. Hoy 28 millones de argentinos defenderemos nuestra soberanía en nuestras Malvinas y con nuestras vidas. Las Malvinas son argentinas. ¡Viva la patria! Mucha gente corriaba por Galtieri aquel día 2 de abril. También lo va a ser el 10 de abril, que era la mayor manifestación. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. El Parlamento británico y el gobierno consideraban que la ocupación militar de las Islas Malvinas había sido una humillación para el Reino Unido y la Gran Bretaña. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands.
La Junta Militar siempre consideró, cuando se armó el plan, la ocupación de Malvinas, que iba a durar muy poco tiempo. El plan original contemplaba la recuperación, 5 días de tropas, el retiro de las mismas, iba a quedar un contingente para tranquilizar a la población, para cuidar a la población, mientras se establecían las negociaciones diplomáticas. Si el 2 de abril se recuperan las islas y Gran Bretaña acepta que las islas pasan al poder argentino, no hubiera habido guerra. Si había guerra, Argentina tenía toda la de perder. Some people say, but don't use force while the negotiations are continuing. It's a very easy argument, isn't it? It just enables the Argentinians to carry on negotiations on and on and on, a perfectly easy ploy. Puede haber tragedia cuando ya esos canales de comunicación se cortan y las armas comienzan a hablar su idioma. It will get more and more difficult for us to use a military option. Alrededor del 6 de abril, Costa Méndez con Alexander Haig, ya en Washington, establece que no va a haber una mediación, va a ser una gestión de buenos oficios. Con esa premisa, Haig viaja primero a Londres y después a Buenos Aires y comienza lo que se llama la negociación diplomática. La cita es aquí, ante la inminente llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig. El presidente Reagan me pidió que lo represente personalmente. They've had three weeks in which to start to withdraw their forces, 3 weeks in which to negotiate through Mr. Haig. El día 7 de abril de 1982 se va a hacer cargo del gobierno el general Menéndez. En la medida en que la situación, llamémosle, de soberanía, que para nosotros es definitiva, pero que para ellos que aún siguen escuchando la BBC y todo, se presenta dudosa, no se defina perfectamente, va a haber alguna dificultad para tener un buen contacto con ellos y demás. Y empieza a reforzarse militarmente con tropas argentinas. Eso significaba que el plan original había fracasado. Al enviar Margaret Thatcher y la flota de recuperación, todo eso se cae a pedazos, porque lo que hay que hacer es defender las islas. La negociación de Haig va a fracasar por varios motivos. Fundamentalmente, la Junta Militar no podía retirarse militarmente de las islas sin obtener la soberanía. Any negotiation should take as the principal base, even as the only base if you want, but as a principal base, the Argentine sovereignty on the islands. This is non-negotiable. El 30 de abril, Haig va a hacer una declaración pública por televisión de que se retiraba de los buenos oficios. The South Atlantic crisis is about to enter a new and dangerous phase in which large-scale military action is likely. Ese día estábamos todos los argentinos en Nueva York, los periodistas y los diplomáticos y el canciller, escuchando ese discurso. Había un gran silencio. Habíamos quedado solos. La recuperación británica de Georgias fue una decisión de tipo militar y muy rápida. La guerra de Malvinas, para entender, fue una guerra muy improvisada, muy imprevista. Lo que estuvo bien planificado fue la Operación Rosario. Los combates en tierra se hicieron con lo que se pudo y fueron combates muy duros. ¿En qué momento pensé que la cosa era muy compleja o muy difícil? Ocurrió cuando recibimos efectivamente el primer bombardeo sobre nosotros. Nunca tuve miedo hasta que realmente una mañana empecé a escuchar un bombardeo increíble. El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial. Estas imágenes corresponden al lanzamiento de misiles por parte de las tropas argentinas
para contrarrestar los ataques de los aviones Sea Harrier de la Fuerza de Tarea Británica que están bombardeando en estos momentos las Islas Malvinas. 8:23 de la mañana, se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Y por fin, a las 9:08, media hora después del bombardeo, llegamos al aeropuerto. Esta es la escena que se presenta ante nuestros ojos. Yo ahí me di cuenta que ya la guerra había empezado. Habían empezado a bombardear la bahía de Puerto Argentino. Gran Bretaña movilizó la fuerza de tarea más importante después de la Segunda Guerra Mundial y venía con intención de recuperar Malvinas para la colonia británica y apoderarse del Atlántico Sur. Frente a los ingleses, el ejército argentino tenía todas las de perder. Tenía una flota menos importante, carecía fundamentalmente de submarinos atómicos. La Fuerza Aérea tenía poco para rechazar a los británicos y el ejército nuestro no estaba en las mismas condiciones técnicas que los británicos. Tenía muchas esperanzas, tal vez mucha ilusión, creo que un poco ingenuo también, de creer que teníamos chances de ganar. El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido por el crucero ARA General Belgrano, existen indicios que hacen presumir su hundimiento. El crucero venía navegando con los dos destructores, el Piedrabuena y el Bullard. Cuando el grupo de tareas, del cual era su comandante, emprende la ida al este, el submarino Conqueror lo tenía debajo del casco. Cuando golpea el torpedo en el casco, lo hace en la mitad del buque, el primer torpedo, que es la sala de máquinas de popa. Hizo que toda la gente que estaba en el compartimento fuera muerta. El segundo torpedo pega en la proa y corta 15 metros de proa. Lo corta como si fuera un pan de manteca. Es ahí que le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Ya hacia las 5 de la tarde, 6 de la tarde, se está en esas latitudes, ya cae el sol y ahí es donde los destructores comienzan a buscar, después se forma una especie de isla de balsa. Los náufragos cuentan que la peor parte es la noche. The advice was that this was a danger to our ships. We altered the rules of engagement to enable the Belgrano to be sunk. HMS Sheffield, a Type 42 destroyer, was attacked and hit late this afternoon by an Argentine missile. Los ingleses atacaron nuevamente nuestras Islas Malvinas, pero con muy mala suerte. The sounds of bombing raids and retaliation from the British ships could be heard for miles. The troops spent more time this morning digging into trenches than anything else. Nuestro destino era el Estrecho San Carlos y estábamos allí para dar la alerta temprana en caso de que hubiese movimiento de ingreso por parte de los invasores. Recuerdo que aquella madrugada del 21 de mayo, casi en silencio ingresaban buques y fragatas por el estrecho. Comenzamos un cañoneo naval que duró hasta las 2 o 3 de la mañana. Acto seguido emprendimos el repliegue y fue allí que recibimos un sinfín de disparos. A pesar de todas las contingencias del ataque sufrido por la flota, pudimos cumplir con la misión en forma exitosa. Estábamos cumpliendo una misión de Puerto Argentino, justamente avisaban que entraban en la zona en alarma roja, que eran los aviones que entraban, que no estaban sobrevolando, que pasaron casi. Vino mi compañero y estaba herido de muerte, así que lo
lo muevo, le desengancho el cinto de la ametralladora y abrí fuego del guardacosta y tiré todo en ráfaga, en cortina, adelante el avión y se comió la ráfaga. Comenzó a largar la densa estela de humo. Hay específicamente objetivos materiales que son importantes para tratar de neutralizar o destruir. Se eligió como objetivo material principal y prioritario a los portaaviones y a los buques logísticos. Normalmente, siendo los buques principales, están en el núcleo, en el corazón de esa fuerza de tareas que se desplaza, defendido por cortinas de buques, ya sea antiaéreas o antisubmarinas. Enganchamos sobre el buque más grande o el eco más grande, pensando que podía ser un portaaviones. La primera comunicación que le hice fue: mate, vamos sobre el más grande. La segunda comunicación fue: top de lanzamiento. Les causó un problema gravísimo para su planificación, demoró las operaciones y ya te digo, lo reconocieron como la pérdida logística más grave. Puerto Howard era un puerto pequeño, con una población también muy escasa, digamos a una distancia bastante importante del puerto argentino, donde venía la provisión principal desde el continente. No tenía aeropuerto tampoco, o sea que la provisión estaba por esperarse a través del mar. La superioridad aérea y el bloqueo de mar que había por parte de los ingleses hacían directamente imposible de que le llegase a Howard. Uno de los primeros abastecimientos, ese que nunca llegó, rescataron algunas cosas desde el mar, fue el Isla de los Estados, cuando fue hundido. Merece un reconocimiento muy, pero muy singular la actitud de quienes intentaron abastecernos con el buque Isla de los Estados. Una noche fue atacado por la artillería naval enemiga y fallecieron todos sus tripulantes menos dos. Allá en la guerra, o viví o te morí en una milésima segundo. Tenés que apretar gatillo. La muerte está muy cerca de un soldado. Es necesario aferrarse a la fe para que tengas una cuota adicional de fortaleza. Sentí una sensación de placer haber matado a un inglés. La guerra me enseñó mucho a ser más persona, más humano. Nadie te prepara para el fenómeno de miseria que a veces uno ve en la guerra. En la guerra uno ve el ser humano en todos sus extremos. ¿Ves los actos de grandeza más grandes que nunca más vas a volver a ver? Compartir la última comida, compartir el último cigarrillo, hacer el trabajo riesgoso de otro, ir a buscar una persona. Y los actos más grandes de miseria, después de un combate, un soldado enemigo que trata de cortar un dedo para sacar un anillo, de todo. Y eso te empieza a calibrar otra sintonía de la condición humana. La única vez que entramos en combate fue el único combate donde participé, que fui herido el 28 de mayo de 1982, el combate del Cerro Darwin. Fue un combate diurno. Fue un combate muy violento. Yo me enfrento con mi sección incompleta de 38 soldados en ese lugar con la avanzada de una compañía británica que son 250 soldados con todos sus apoyos, ¿no? El regimiento ya se había tenido que adelantar de sus posiciones iniciales porque había que prever un ataque más adelantado, con lo cual al adelantarse una compañía le quedaron las líneas de comunicaciones atrás, los campos minados atrás. Nosotros estábamos en esa posición cuando se inicia el ataque. Y a partir de ahí empezó el combate. Viene el sargento primero Jumilla, que era mi encargado de sección, y me dice: mi subteniente, al frente, tropas que se desplazan en formación de combate. Cuando avanza el suboficial y el soldado a reconocerlo,
abren fuego. Y empezamos a recibir fuego de armas automáticas y de mortero. Cuando en la guerra hablan las ametralladoras, hay combate cercano. Y me dirigí al puesto de comando que estaba ubicado en Pradera del Ganso, donde estaba Andrés, a presentarme al jefe de la fuerza de tarea. Un proyectil de mortero de 60 milímetros cae al lado nuestro, al lado de Orellana y mío. Le pega a él la masa de las esquirlas, lo hiere y a mí me entra una esquirla en la pantorrilla izquierda. Entonces me arrastro, tomo el FAP de Orellana, que era un arma de apoyo importante, y sigo abriendo fuego con el FAP. Yo miro con el anteojo de campaña y veo del otro lado de la piedra dos tipos que levantan el casco con un fusil. Y digo, se rinden. Y empiezo a bajar, bajo con el fusil y como a 10 metros nos encontramos. Y yo llegué tan sorprendido en ese lugar, porque yo creía que él iba a dar la rendición. Bueno, me dice, si me entregas el armamento de toda tu gente, salen todos vivos. Yo no tenía ni siquiera heridos todavía. Y lo único que tenía que decirle fue, en 2 minutos abro fuego. Me di vuelta y me fui. Y cuando yo voy terminando de llegar, me abren fuego desde el sector de Boca House, 2 ametralladoras y lo matan en la punta del Cabo Vida. Me di vuelta, disparé y le disparé. Y cayó muerto. Y de golpe recibí un tiro en la cabeza. Pegó arriba de la visera y de algo así de refilón. Algunos me dijeron que perdí el conocimiento un tiempo. Yo no me acuerdo de eso. Lo que sí me acuerdo es que en un momento yo trato de reaccionar, de levantarme del pozo. Entonces yo pido parte para el teniente Esteves. Lo estaba llamando y entonces me contesta, ha muerto, murió. Cuando fui a recorrer y a recorrer los cadáveres de cada uno de mis camaradas, a identificar los cadáveres, identifiqué el cadáver del teniente Esteves. Y ante la insistencia de los británicos, ordené arriba los brazos, alto el fuego, nadie toca más los fusiles, arriba los brazos. Los británicos empezaron a capturarlos. Después me enteré que nuestro combate había sido muy cruento, muy violento. Si ustedes miran la historia militar inglesa, ellos describen 20 batallas como importantes en su historia. Y la número 19 es el combate de Darwin y Pradera del Ganso. En la guerra de carácter insular, los soldados sabemos que cuando uno está en una isla, o se domina el mar o se domina el aire, pero si no se domina ninguno de los dos factores de poder, el combate en la tierra tiene un tiempo limitado. Teníamos un cronómetro en la mano que corría para atrás. Y lo único que frenaba eventualmente ese cronómetro era nuestra sangre. Era nuestra sangre. Esta visión comienza a gestarse el día 27 de mayo, cuando el radar que la Fuerza Aérea Argentina tenía montado en Puerto Argentino detecta la posición del portaaviones Invencible. Nos vamos a los aviones, el primer teniente Vázquez, que era nuestro jefe, nos dice, no voy a agregar más nada, digo que les voy a ordenar es rezar una Ave María en cabecera. Como volábamos realmente muy bajo, yo tengo la referencia que me estaba acercando al portaaviones con la pista a la altura de mis ojos. Lo suficientemente bajo hasta que me diera miedo de chocar al agua y lo suficientemente alto hasta que empezara a dar miedo de que me agarraran el radar. Él me dice, ese es el blanco, con lo cual los dos apuntamos a ese blanco. En ese momento estaba en la corrida final de ataque, cuando sentí una explosión dentro de mi cabina, miro a la izquierda y veo una 4C que explota. Sentía dentro de la cabina una explosión mucho mayor a la anterior y a unos 5 metros de mi plano izquierdo vi otro 4C que explotaba. El misil fue lanzado en condiciones óptimas, a menos de 20 millas, con el avión dirigido al blanco, en la altura, en la velocidad correcta, hacia el blanco más grande, que era el portaaviones. Empieza a preguntar el comandante de la aeronave, el comandante de los dos Hércules, cuál fue el resultado de la misión, y ahí le informo que habíamos atacado un portaaviones, que había pegado el misil Exocet, lanzado por los Superétendar, y que habían pegado las bombas nuestras. Me quedó muy grabado. Diciendo, porque del casé le preguntaron, ¿y el resto? Y él dijo, no los espere. En realidad la Fuerza Aérea
sobre todo la Fuerza Aérea Sur, que era la que comandaba las operaciones, reclamaba porque se interfiriera a todo el apoyo logístico que tenía la flota, que eran los buques logísticos que venían de Inglaterra hacia donde estaba la flota en el Atlántico Sur. La Fuerza Aérea determinó que el mejor avión para poder cumplir con esa tarea del Hércules, entonces lo designó para hacer interdicción aérea, interferir y obstruir la ruta por la cual esos medios logísticos llegaban a la flota. A mí me tocó volar una noche donde se producía un desembarco el día 7 de junio y sin querer caímos en pleno desembarco en la isla de la Fuerza de Tarea inglesa. Nos evadimos y cuando llegamos al continente dimos la posición y es al otro día, el 8 de junio, fue uno de los desastres más grandes que tuvo la flota inglesa. El fragor de la lucha lleva a hacer misiones que son casi imposible a veces. Creo que el escuadrón Hércules, todos los integrantes, cumplimos de la mejor manera posible. El 29 de mayo quedamos prisioneros. Inicialmente quedamos prisioneros ahí mismo en Goose Green, en unos galpones de esquila, donde estuvimos un par de días, hasta que después nos trasladan en un helicóptero a San Carlos, a un lugar donde había un frigorífico abandonado, donde concentran todos los prisioneros. Lo que había de tropas especiales nos dejaron como, no sé si como rehenes, pero en esa condición ahí en San Carlos. El último día, que fue el 11 de junio, a la noche empezó el combate, 10:30 de la noche. El otro lado, que estaba a la ladera sur, es por donde empezó el ataque. Alrededor de las 4 de la mañana, cae la mitad del Monte Harriet, o sea, es como que los ingleses ocupan la mitad del Monte Harriet y vienen las directivas de, miren, más adelante hay un campo minado y bueno, finalmente soy yo el que activa. Yo creí siempre que había activado una mina antipersonal, fue una explosión muy fuerte. El soldado Flores y Salvatierra, bueno, deciden ellos a riesgos de sus propias vidas rescatarme. Los ingleses doblan por el campo minado y hacen una acción envolvente y van tomando prisioneros y muertos, por supuesto. Llegamos ahí justo a la parte de la entrada del cerro de Tumbledon. Nevaba esa noche, estaba feísimo. Ahí agarran, tiran la bengala esa de iluminación. Para ellos se veía como de día, para nosotros no teníamos nada. Empiezan a tirar ellos, a tirar de todo lado. Y su teniente Robledo vino, me sacó la venda de acá del casco, que era esa goma, me la vendó acá. Me vendó y me dijo al soldado Valvidari, sacalo para el pueblo, sacalo y llévalo. Antes de llegar al pueblo, agarré, me esperan de enfermería, ¿no es cierto? Y ahí lo hacen volver. Y al volver él, más o menos 50 metros, cae una bomba y esa persona que me dijo, mira, te salvó la vida, y se la jodió él. Y los guardias escoceses, ya era de día, y estaba aclarando que conseguían conquistar el monte Tumbledon. Juntaron todas las ametralladoras de todo el batallón, todas las armas de tanque del batallón, más todo el apoyo de las fragatas y el regimiento de artillería para lograr doblegar a los soldados de mi pelotón. No lo lograron. Aparte sabíamos que el combate estaba perdido, eso es lo que yo rescato de mis soldados. Usted combatió hasta el último día. Nosotros terminamos el combate de día el 14 de junio, un contraataque sobre el monte Tumbledon. La visión de la vida y la muerte en situaciones límite es muy parcial y muy particular, muchas veces vista como un alivio. Convencido que estábamos todos ahí, seguíamos estando ahí con todas las bajas que ya habíamos tenido, porque ya habíamos tenido muchas bajas a esa altura del 11 de junio. Podíamos soportar lo que nos quedaba solamente con el saber que el de al lado te iba a apoyar o se iba a jugar la vida por vos. Si no, no te quedás un minuto ahí. Y soy rodeado por los ingleses. Con el visor puedo ver la silueta de un inglés grande. Entonces saco mi cuchillo y me apuntaba al tipo. Tenía todo el equipamiento más completo. Y después atrás de él aparecieron como cuatro. Después aparecieron más. Y dije yo, Dios mío, acá me van a matar. Y el hombre se venía arriba mío, ya estaba ahí al alcance de la puñalada, digamos. Y con el fusil me tocó el cuchillo así y me tocó otra vez, como diciéndome soltar el cuchillo. Y yo agarré y clavé por la turba
y el tipo bajó el fusil, todos los otros bajaron el fusil y vino y me abrazó. Ese abrazo fue como el de mi padre, pero sigue siendo mi enemigo, porque ellos mataron a mi soldado. Termino en el hospital de convaleciente. Ahí prácticamente termina mi guerra. Me ven también que tenía una libreta, que es esta. Me la quería sacar, empezamos a forcejear. Y yo que sí, que no, bueno, hasta que el tipo agarra, se aleja un poco, carga el fusil. Entonces el tipo agarra, me agarra el diario y lo ojea así y se da cuenta que está, que son notas. Entonces agarra y me lo tira. Por supuesto lo agarro y bueno, y por suerte lo pude traer porque el pueblo de la nación merecía saber qué era lo que estaba contado acá. El Papa tenía agendado de hacía mucho tiempo un viaje a Londres. El Vaticano consideró que se iba a Gran Bretaña y que se había alterado el clima que rodeaba esa visita a Londres, él debía venir a la Argentina. Ya está ante nuestros ojos el Santo Padre y una aclamación desde los cuatro costados saluda su presencia en Argentina. El Papa fue muy bien recibido en Buenos Aires y habló de la paz. Sabía el Papa lo que iba a pasar. El Papa se fue y al día siguiente Puerto Argentino se rindió. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Fue muy duro, muy triste. Saber que se terminaba todo, pero también hay que decirlo, fue un sentimiento encontrado porque que terminara todo y uno estar vivo era un milagro. 14 de junio yo fui al Estado Mayor Conjunto y escuchamos los argumentos de un oficial naval que explicaba que la guerra se había interrumpido y la verdad es que se había rendido. Cuando se decreta el cese del fuego, que se acerca el primer oficial de alto rango, era paracaidista, tenía boina roja, se junta con Doglioli, lo fotografío y lo filmo, en el monumento de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde van a tratar, donde se va a negociar la rendición. Galtier no acepta ninguna clase de rendición. Le dice que hay que seguir peleando, que salga de los pozos hacia adelante. Menéndez en algún momento de los diálogos le dijo que en las últimas horas Puerto Argentino había sido ferozmente bombardeado y que él creía que iban hacia una carnicería y él no estaba dispuesto a comandar una carnicería. Mientras discutían por teléfono, Gran Bretaña daba a conocer mundialmente el acta firmada por Mario Benjamín Menéndez, que creo que lo único que hizo fue tachar la palabra incondicional. Y Menéndez no quería firmar la rendición porque esa palabrita figuraba en dos lados. Faltaban dos minutos y si Menéndez no firmaba, se seguía la guerra. Y entonces Jeremy Moore tacha la palabra, le dice a Menéndez que la firme encima, Menéndez la firma y después firma la rendición. The only change that occurred is that we insisted and I agreed with General Menéndez that they should be in there, that it was to be a surrender with honor, because the Argentine soldiers had fought extremely bravely, the Air Force in particular had fought very bravely. We were astonished. Nos enteramos en un momento determinado que ellos empezaron a gritar con mucha algarabía y bueno, se acerca el mayor que teníamos, que era nuestro jefe del campo de prisioneros, y nos dice que Argentina se había rendido. I was in a house in Stanley, and it was dark because the electricity was bad, and I had taken the house obviously an Argentine officer wasn't there when I arrived, and I was standing there in this darkened house, and one of my radio operators, he turned his radio so he could listen to the BBC World Service, and I heard on the World Service, 8,000 miles away, that the surrender had been signed 800 meters from where I was standing. Van a llegar a la Argentina casi de noche y por la puerta de servicio. No hubo de parte de la Argentina un reconocimiento para todos aquellos que fueron al territorio a pelear. Se conoce que la sociedad a nosotros nos dio la espalda. Eso se supera con la familia, la gente que está atrás de uno, que le,
que no te das tiempo a deprimirte. Hoy Malvinas es un objetivo de muy largo plazo. Es una causa que es común a toda la nación argentina. Uno levanta la bandera de Malvinas y levanta la bandera de la argentinidad, del ser nacional. Yo creo que vivo todavía en la guerra, te juro. Creo que vivo todavía en Malvinas. No se supera la guerra. La guerra es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. Le doy gracias a Dios por estar vivo, por ejemplo. Y dar gracias a Dios por estar vivo, ya me estoy trasladando a la guerra. Recuerdo a mis soldados, cómo murieron, con qué heroísmo, con qué hombría de bien. Y yo decía, ¿cómo puedo perder estos soldados? Y yo, su jefe, no morí. En el 83 o en el 84 me condecoran con la cruz al heroico valor en combate. Y dije, ahora me quedo tranquilo. Mis soldados deben estar orgullosos de mí. No volví a la isla y no pienso volver a la isla hasta que no esté flameando la bandera argentina. No tenemos otra misión, simplemente defender nuestro territorio. Nuestro testimonio, que lo estamos transfiriendo de generación en generación, va a hacer que algún día nuestros hijos o nuestros nietos nos lleven de nuevo a Malvinas. Si Dios quiere, Malvinas, Argentina.